Bueno, muchachos, me queda un 2% de batería. Había guardado este poquito para entregaros este último regalo. The last gift, my last present for you, people. Me da uno de los mejores baños de mi vida. Un baño de 10 minutos en agua congelada, en pelota picada. Después de haber entrenado duramente, sudar copiosamente, o sudado copiosamente. Y ahora estoy paseando por aquí, sintiendo el calorcito del sol en mi cuerpo. La sensación térmica es de 21, 22. Esto es maravilloso. Y sin embargo, fijaos, está la playa desierta, vacía. No hay nadie. Es un paraíso. Y no hay nadie. 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 Este es uno de los síntomas de que vivimos en una sociedad que está profundamente malita, profundamente enferma. La mayoría de la gente está subyugada o sometida, ya sea por un trabajo esclavo o ya sea por el miedo. Y van con un bozal arrastrándose pesarosa y penosamente por las urbes del sistema. Y sin embargo esto está vacío. Hace un rato me he cruzado con una tipa que iba con una bufanda, iba con un gorro, una tía de unos 25, 26 años. Parecía que iba con frío. Claro, me ha visto a mí. Fijaos cómo voy. Yo estoy feliz, estoy encantado, estoy atemperado. Temperado, quiero decir. Me encuentro de puta madre. Y me ha mirado como diciendo, ¿y ese zumbao? Y yo le he mirado a ella pensando lo mismo. Amigos, son dos humanidades que pronto serán irreconciliables. Los humanos patentados, los humanos del sistema. Bueno, los humanos, los seres biónicos, los homínidos bípedos patentados del sistema y los seres humanos. Los que todavía comulgamos y fornicamos con Gaia, con la tierra, con la naturaleza. Los que todavía nos fusionamos con ella, como estoy haciendo yo en este preciso instante, amigos. Sintiendo, conectándome a la fuente, caminando descalzo, bañándome en agua congelada, profiriendo gritos de felicidad como un niño. Vamos, vivid, maldita sea. Arrancaos. Estáis tirando vuestra vida a la basura. Os están engañando, os están mintiendo. Venid aquí a la playa. Redescubrid la vida. Abrazaos. Habéis de quereros, de amaros, de respetaros. Y no lo estáis haciendo, gusanos. No lo estáis haciendo. Y yo estaré muy loco, pero no me falta razón, lo sé. Soy consciente de ello. Pero sí, señores, Es terrible, terrible. ¿Cuánta gente puede haber en la playa? 8 personas en una playa de 4 kilómetros, una de las playas más increíbles de toda España, o por lo menos de Cantabria. Fijaos que estoy hablando con mucha seriedad, ¿eh? Esto no es ninguna broma. Estamos a pocos días de una vorágine de muerte, de esclavitud, porque lo que se avecina es eso. Nuevas restricciones, la sexta ola, enfermedad, crisis, apagones, horror. Coño, venid aquí y disfrutad. Que la vida son 2 días, gusanos. Y encima os la están quitando, os están arrebatando la vida. ¿Eh? Si ya de por sí la vida era como un puto reloj de arena, ¿eh?, que se te cuela la arena entre los dedos, ahora está acelerado el proceso. Es como el proceso de la muerte. En aquello se acelera. La patología se acelera, el cáncer se acelera, los marcadores tumorales se aceleran también. Ya sabéis, empeñarse en vivir o empeñarse en morir, empeñarse en enfermar gravemente o en empeñarse en mantenerse sano, en mantenerse humano hasta el final. Que tengáis una propicia tarde si podéis, allá donde estéis. Y mira, esta es la tipa de antes. Vamos a disimular, monito, vamos a disimular, monito, monito, monito. Sí. Oh, mi buen señor, parece que hay un curso de agua dulce allá arriba. Será mejor que no la pruebe, es posible que incorpore nitratos. Es un agua peligrosa y ponzoñosa. Mucho mejor la del mar. He dado 10 sorbos de agua de mar. Y sé que eso va a sanarme y va a neutralizar el veneno que me hayan podido meter en el dentista, gusanos. Eso, el sol y el glutatión, porque soy el puto amo, soy un guerrero del espacio, a pesar de mis 40 primaveras. ¡Oh, no son 40 aún!
¡Son 39! Es cierto, el año que viene será mi 40 primavera. Hasta la vista, gusanos.